Le preguntaron en Italia a Piqué que si quiere tener una hija. Dijo que sí quiere tener una hija, pero a la hora que le dijeron que si se iba a casar con Shakira, se hizo guaje. Al final, como que dijo que sí, pero no muy bien y no muy decidido. Mi ha telefonato, sí, sì, mi ha detto, scusa, sì, puoi chiedere in diretta se per caso mi sposa? Così poi non può tornare indietro. La sposi? Sì, sì, sì. E in un futuro sì, secondo me. Beh, in futuro sì, senz'altro. Ma quanti figli faresti? Quanti figli vorresti avere? La verdad que muchos. Beh, in realtà molti. Pero, bueno, ma, una hija me gustaría tener. Mi piacerebbe avere una bambina. Una femminuccia, certo. Y veremos. E vedremo. Tre o quattro. Tre o quattro, cinque, ma che ti importa, sì, certo. Esta es la canción Trap, que está en el disco El Dorado de Shakira. La canta con Maluma y se supone que en unas horas batió récord en 27 países. A mí no me gustó. A ustedes, aquí una probadita. Ay, bebé, tú muévete encima de mí, compláceme. Cuando te quiera, baby, vámonos, perdámonos de la realidad, escapémonos de la cama trillo, mordémonos. Con eso que naciste, dámelo. Michelle Salas publicó las fotos que ella pidió que le hicieran enseñando media boobie, pero se le ve más la costilla que la boobie, está muy flaca. Ahora que la televisión está llena de cosas de narcos, Maru Campos, la alcaldesa del PAN en el estado de Chihuahua, multó por 500,000 pesos a los Tigres del Norte por cantar narcocorridos. Escúchala, además dice que les va a cobrar el doble la siguiente vez que canten narcocorridos. Por supuesto que vamos a ejecutar la multa a los Tigres del Norte que incumplieron con lo que marca la normatividad de no cantar narcocorridos, así la gente se los haya solicitado, pero aquí en Chihuahua se cumple la ley y vamos a ejecutar la multa. Y bueno, pues pedirle a la sociedad que el horno no está para bollos, ¿no? Y no podemos ver como aspiracional a esta gente que se cuenta en los narcocorridos. No podemos hacerle reverencia y venerar a la apología del delito. Son 500,000 pesos. Ese es recurso que entra como ingreso a la presidencia municipal y bueno, pues se puede integrar la misma dirección de seguridad pública municipal, entra a la bolsa general de la presidencia municipal. Pues son ellos los que tienen que respetar la norma y la, pues sí, la ley del estado del municipio en el que tocan y en el que se representan. Pero no cerramos la puerta a que más adelante, precisamente en estas condiciones, pues se endurezcan las leyes para que los grupos que vengan a tocar al municipio de Chihuahua ya no sean 500,000 pesos, sea más la multa.